Por eso se le ha llamado el código de los afectos, que no es un lema, es una esencia. Esta norma tiene un indiscutido valor ético. Nos enseña a pensar y nos da las riendas para educar a las futuras generaciones. La crianza positiva de la que tanto se ha hablado no es sino educar desde la cercanía y el acompañamiento a nuestras hijas e hijos. No se trata de excluir el poder de la sangre, del ADN, sino de compatibilizarlo con otras maneras de construir maternidades y paternidades en las que en ocasiones no existe ese componente genético